Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que, para aprender de historia, es necesario separar el trigo de la maleza. Hoy les hablaré sobre el Viernes Negro venezolano, el comienzo de la debacle económica. Generalmente la expresión Viernes Negro se refiere al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas. La gente se vuelve loca para aprovechar las ofertas y las cuentas bancarias de los comercios pasan de rojo a negro. Pero como los venezolanos somos especiales, tenemos nuestro propio Viernes Negro, a eso sí, con otro significado. Desde finales de 1982, los que se desenvolvían en el campo político-financiero esperaban que se estableciera alguna medida para controlar la grave crisis económica que atravesaba Venezuela. El gobierno generó desconfianza e incertidumbre porque parecía que no sabía qué hacer. Por ejemplo, era incoherente que ante tal magnitud de la crisis, el Banco Central de Venezuela vendía más de 50 millones de dólares diarios. Todo ello aceleró una fuga de divisas superior a los 8 mil millones de dólares. Por lo tanto, la explosión de la crisis era inminente. El 10 de abril de 1982, el presidente Luis Herrera Campins había anunciado una serie de medidas económicas implementadas para cubrir la brecha fiscal. Aumentó el precio de la gasolina, redujo los gastos de los ministerios e institutos autónomos, aumentó el impuesto de salida del país de 80 a 400 bolívares por persona y prohibió por el término de un año la importación de ropa y calzado para caballeros. Esas medidas fueron, sin embargo, insuficientes para la magnitud de la crisis y era solo un ápice de lo que vendría. El viernes 18 de febrero de 1983, el gobierno tomó nuevas medidas de restricción económica, entre las que se destaca el cambio en la paridad del bolívar en relación específica con el dólar a través de un régimen de cambios diferenciales. Al mismo tiempo, inició un proceso de renegociación de la deuda externa venezolana, cuyo monto entre deuda pública y deuda privada se estimó que sobrepasaba los 150 mil millones de dólares. Se creó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, RECADI, organismo encargado de analizar el registro de la deuda externa privada y de autorizar el otorgamiento de dólares calculados a las tasas preferenciales de 4.30 y 7.50 por dólar para las importaciones de productos esenciales o para gastos prioritarios, es decir, las becas de estudio, etc. Al término de 1983, el dólar se valoraba en 12 bolívares y en el mercado negro se pagaban 15 bolívares por cada dólar. Esas medidas no fueron recibidas con agrado por ninguno de los sectores de la sociedad civil. La moneda venezolana había mantenido una estabilidad y fiabilidad durante la mayor parte de la segunda década del siglo XX. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias? En términos políticos, Copei perdió las elecciones presidenciales ese año. El venezolano no aceptaba o creía que su moneda se había devaluado. Eso fue una humillación y asimismo le pagó al partido de gobierno. En términos económicos, pues hubo devaluación, aumento de inflación, corrupción administrativa en la entrega de dólares a conocidos de los funcionarios públicos, se creó el mercado negro o el paralelo de divisas, hubo una disminución de la importación de productos en el exterior, y la clase media no tuvo más petrodólares para viajar a Miami y comprar utilizando la frase "está barato, dame dos". Eso era tan importante que impactó el comercio de Miami, llevando a varios a la quiebra en los Estados Unidos, y así lo expresó la prensa de la época. El Viernes Negro venezolano simboliza un día de luto para la sociedad y para el bolívar. Ese día quienes tenían capacidad económica pudieron acceder a productos en el mercado nacional para aprovechar los precios antes de que se dispararan. El llamado Viernes Negro significó el comienzo de la inestabilidad económica de la cual no hemos salido. ¿Saldremos algún día de la crisis? Seguro que sí, pero hay que tomar las medidas económicas y políticas más acertadas. El Viernes Negro también nos enseña que las medidas económicas hay que tomarlas a tiempo, sin sacarle el cuerpo, a pesar de las consecuencias políticas que éstas impliquen. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Conexión Histórica. Recuerden que, para aprender de historia, siempre es necesario separar el trigo de la maleza.